Muy buenas a todos, coleccinéfilos. Bueno, esto va a ser un haul, el segundo, porque esta vez, pues bueno, no he hecho ningún pedido. He aprovechado la oferta del Corte Inglés de si compras tres títulos te hacen un 35% y si compras cuatro más, el 40%. El anterior vídeo que hice de haul fue exactamente de la misma oferta y he aprovechado esta vez para volver a adquirir películas. Pero primero os voy a enseñar la que compré el domingo en el periódico con el ABC, que os lo anuncié en la página de Facebook. Los gemelos golpean dos veces. Bueno, el audio y la imagen son correctos, lo único que la imagen pues está recortada por los laterales. Es la misma edición que ha habido en las tiendas. Por aquí viene el año, aquí, en este lado de aquí. Ahí podéis ver 2002, la edición del 2002. Pues eso, costó, ya sabéis, los que la pudisteis comprar, 1,99 más los 3 euros del periódico. Bueno, pues vamos con lo importante. Vamos con la primera que me he comprado. El nombre de la rosa. Edición en Blu-ray. Me he comprado, creo que es la primera vez que compro únicamente Blu-ray. Siempre suelo comprar o Blu-ray o DVDs, o suelo tirar más del DVD. Pero esta vez he decidido coger todos Blu-rays. Bueno, esta edición es de Warner. Lo podéis ver aquí en el lomo. O sea que aquí no se ve por la pegatina el precio. Y como contenido extra, pues tenemos aquí arriba comentarios del director, que al ser una edición de Warner, pues te vienen sin subtitular, por lo tanto no nos sirve de nada para los que no sabemos inglés. Luego te viene un documental del making of La Abadía del Crimen. El nombre de la rosa de Umberto Eco, que falleció a principios de este año, en febrero creo. Viaje a través de las fotografías de la película, que me imagino que sean fotografías de la película sin más. Y el tráiler cinematográfico. Bueno, lo único a destacar, pues eso, el documental del making of, ya que los comentarios, como os digo, en las ediciones de Warner vienen sin subtitular. Ya lo dije en otro vídeo, me pasó con Río Bravo de John Wayne, que es la película favorita de John Carpenter. Y por suerte sale él comentando la película. Bueno, pues al ser de Warner nos quedamos sin saber lo que dice. Bueno, pues ahí tenéis el nombre de la rosa. Vamos con otro clásico. Con faldas y a lo loco. Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon. Deciros que es la primera película que me compro de Jack Lemmon, porque quiero empezar a hacerme con varias películas de su filmografía. No las quiero todas porque tiene muchísimas, pero sí que hay títulos como puede ser El apartamento, Irma la dulce, la de las dos que hicieron de Los gruñones. ¿Hay alguna más? Por favor, maten a mi mujer o algo así, creo que se llamaba el título. Bueno, pues eso, dijéramos los títulos más clásicos de su filmografía. Y esta estuve a punto de comprármela en DVD, hay una edición especial en DVD, porque aquí, si veis, contenidos adicionales, pues pensé que nada más era esto de aquí y en la edición en DVD venían muchísimas más cosas, hasta que me dio por mirar esta otra parte de aquí. Y aquí sí que te vienen los mismos extras que en el DVD y alguno más. Vamos con la tercera. Otro clásico de Paul Newman, el Buscavidas. Estas ediciones no me gustan nada, estas ediciones que sacó Fox en 2015, estas que eran las portadas blancas. Ya sabéis que en Coleccionistas Cine nos gustan muchísimo las ilustraciones, de hecho es en lo que nos basamos para la página de Facebook, que eran las ilustraciones. Y estas portadas, la verdad, que son horribles. Recuerdo también otra también de estas de Fox. Hicieron la película La mosca de David Cronenberg y era horrible. O sea, era la portada blanca y una mosca aquí en medio. La portada más fea que he visto en mi vida. Bueno, esta tiene un montón de contenidos adicionales. Lo que pasa que, bueno, pues por el precio no podemos verles. Deciros que hay una secuela de, creo que es de o finales de los 80 o muy principios de los 90 o mediados de los 80, vaya. No sé exactamente el año.
con el actor este de Top Gun, que no me sale ahora el nombre. Tom Cruise, eso es, Tom Cruise. Me viene ahora así un flash. Con Tom Cruise, que se llama El color del dinero. Es una secuela, también sale Paul Newman. Ya sabéis, un jugador de billar y demás. Bueno, esta es la primera, bueno, la única película que me he comprado de Resident. La granja maldita. Bueno, pues esta, como veis aquí, adaptación del relato de H.P. Lovecraft. Deciros que la podéis conseguir también en un pack también de Jamentol. Hicieron varios, creo que tres, de Edgar Allan Poe, o Poe, como queráis decirlos. Otro de Julio Verne, este de H.P. Lovecraft. Y bueno, yo conocí a Resen por el primer pack de Edgar Allan Poe, o Poe. Me le compré, no tenía ni idea quiénes eran. Y esa fue mi primer encontronazo con ellos. Tuve que devolverla porque, bueno, lo primero, no sé si eran dos discos y en cada disco había tres películas. No tenía selección de audio, no tenía selección de escenas. La imagen era malísima, el audio era peor. Y una de las películas, que de hecho por eso me compré aquel pack, no recuerdo ahora qué película era, pero justo la que yo quería ver, no se veía. Por lo tanto, lo descambié. Me devolvieron el dinero, eso fue en MediaMar. Y más adelante pues empecé a ver más ediciones y entre ellas esta de H.P. Lovecraft, en la que sale La granja maldita. Pero ahora pues bueno, se han decidido a editarla por separado. Deciros también un par de cosas sobre Resen. Últimamente han empezado a poner aquí abajo un símbolo de un disco y informando de que es un disco prensado. Los Blu-rays, ya sabéis que la mayoría venían sin prensar. Ahora, por lo que puedo ver por internet, empiezan a poner los discos prensados. Esta no trae extras, pero ya sabéis que las ediciones de Halloween, Halloween 2 y Halloween 3, tienen un montón de extras, vienen los discos prensados. Y también van a sacar dentro de poco, no sé si a finales de este mes de agosto o en septiembre, Noche de Miedo, el clásico de Tom Holland del 88. Con un montón de extras. Y también van a sacar su secuela, pero la secuela debo ser el único en España que la tiene todavía en VHS. Y como el único extra que va a traer la secuela de Noche de Miedo es un videoclip, no me la cogeré. Pero desde luego Noche de Miedo sí. Bueno, esta la verdad es que ya está desprecintada porque según salí de la tienda lo primero que hice fue abrirla para ver si venía el disco prensado. Y sí, y viene el. Podéis ver aquí, el disco está prensado. Pues bueno, la verdad que no quiero comprarles mucho a esta gente, pero siempre que hagan las cosas, por lo menos para nosotros, ya no hablamos de derechos y licencias de los títulos de las películas, pero mientras nos hagan unas ediciones decentes, con material adicional, con buena calidad de imagen y sonido, pues la verdad que algunos títulos sí que les voy a coger. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ya os digo, las de Halloween, tengo las dos primeras, me queda pendiente cogerme la 3, que me la cogeré cuando me coja Noche de Miedo. Bueno, otro detalle, esto de aquí, no sé si lo podéis ver, esto. Esto de aquí lo han hecho en el Corte Inglés con el cúter. A la hora de quitar los. Bueno, aquí no sé si lo podéis ver. Bueno, no se ve ninguna. Pero a la hora de quitar la alarma, lo hacen con un cúter. Pues hay veces que te pinchan el plástico de la carátula. O sea, de la carátula, el plástico de la caja. Y me da muchísima rabia. Tampoco voy a volver para devolverla, pero sí que hay que tener en cuenta que hay veces que suele pasar. Por lo menos a mí me pasa a menudo en el Corte Inglés. Bueno, vamos con las dos últimas. Me he comprado seis. 10 negritos. Edición de Divisa. Quiero comentaros que Divisa se están currando unas ediciones brutales, sobre todo en el género western y en comedias de comedia, pues la clásica comedia romántica, comedia adolescente, comedia con moraleja de los 80 y 90. La verdad cuando quiero ver una comedia, tiro siempre de los 80 y principios de los 90, porque las comedias que hay ahora me parecen tan estúpidas que no me gustan nada. Detalle de esta edición,
que me parece más que correcto. Podéis ver aquí arriba, arriba a la derecha, que pone edición licenciada oficial. Ahí lo podéis ver. Edición licenciada oficial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Resen o Yamentol, uno de los dos, también la tiene editada, 10 negritos. Como esas, muchas otras. Entonces, pues debe ser que Divisa se ha tomado el derecho de anunciarlo aquí. Y me parece más que correcto, porque la gente debe saber qué es lo que compra. No tengo la edición de Yamentol ni la quiero tener, porque desde luego esta seguro que se ve mucho mejor. Pero calculo que la imagen no sea de la misma calidad que esta. Bueno, como extra, nada más que nos trae galería y fichas, lo podéis ver aquí. Galería y fichas. Subtítulos en español. Esta estuve a punto de comprármela en DVD, pero como me llevé todas en Blu-ray, dije, bueno, venga, voy a comprarla en Blu-ray. Esta me costó 11,99, el DVD estaba 9,99, eran 2 euros más. Y dije, bueno, tampoco es mucha la pérdida. Y vamos con otro, me estoy quedando sin batería, espero que me aguante el vídeo. Vamos con otro también de Divisa, que hablamos antes del western, la trilogía del dólar. Esta película está también editada por separado y además tenéis edición dos discos que pone aquí arriba en color azul y aquí en rojo o al revés y pone la película en DVD y la película en Blu-ray. Yo me la he cogido en Blu-ray porque no la he visto en DVD, pero mi intención era comprarme este pack en DVD. Porque hay películas que la verdad que no merecen la pena que estén editadas en Blu-ray. Bueno, no merece la pena, no. A mí no me gusta verlas en Blu-ray. Porque, bueno, pues el western de los años 60, 70, pues lógicamente necesita ese grano, ¿no? Esa suciedad de imagen, suciedad entre comillas, no me entendáis mal. Pero ese grano en la película que te hace ver el cine antiguo de otra manera y sobre todo el western, ¿no? Tiene otra cosa. No es lo mismo verlo en alta definición, que parece que está todo tan limpio, tan... Bueno, pues aquí como extras, o nada, galería y fichas en las tres películas, no tiene nada de extras. Aquí veis, esta también están, hay algunas, no sé si las tres también están editadas por Resen, por separado. También deciros que aparte de los packs que os digo, que es así como una portada blanca y el color azul y rojo arriba, las ediciones de DVD y Blu-ray, aparte de esas las tenéis también por separado, editadas por Divisa. También las tenéis por separado, editadas por Divisa. Pero también las tenéis las ediciones de Resen. Desde luego, vamos, creo que queda claro, ¿no? Las que hay que comprar. Trilogía completa, restaurada y en HD. Bueno, pues esto es todo. Os voy a enseñar el ticket de la compra en el Corte Inglés. En total me ha salido a 55,94 porque me han descontado 37,30. Total, que la trilogía del dólar, esta que está aquí arriba, y parte de alguna otra me han salido gratis. Pues nada, espero que os haya gustado. Darle a me gusta al vídeo. Comentar lo que queráis, preguntarme lo que queráis, compartir el vídeo y sobre todo, muy importante que es lo que os digo siempre, no olvidéis seguirnos en la página de Facebook Coleccionistas Cine. Con esto nos despedimos y bueno, no sé cuándo volveré a hacer otro vídeo con una gran compra. Seguramente ya haré pues eso, compras individuales en MediaMar, ahí en MediaMar, perdón, en Amazon, como ya os comenté, Noche de Miedo, Halloween 3, pero ya seguramente un pedido así grande o un haul grande no le haga hasta el famoso Black Friday de MediaMarkt, ¿no? Que será, pues, creo que es a finales de octubre o a finales de noviembre, previo a las Navidades. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos. Hasta luego.